¿Qué tal, amigos? Hoy les voy a presentar los primeros 10 canales nuevos, emergentes, que han salido en YouTube. Muy buenos, se los recomiendo. Mucha gente se inscribió, así que vamos a hacerlo en paquetes de a 10. Disfruten estos primeros 10 canales. Saludos, amigos, y recuerden, cuiden su salud. Cordial saludo a todos los colegas de la convocatoria para la promoción de canales emergentes. Soy Arley Rodríguez del canal ArmyHack96. Brevemente diré que es un canal de tutoriales sobre electrónica, gaming de presupuesto bajo, consolas y demás. Pero en el fondo este canal significa un ideal, la necesidad de compartir los conocimientos, ya que estos son la mejor herencia que le podemos dejar a nuestras futuras generaciones, a nuestra sociedad y a nuestro mundo, como una muestra de que en nuestro mundo podemos ser hermanos, sin importar quiénes somos o de dónde seamos, solo necesitamos conocimiento y ciencia para que viva la paz y no la guerra. Espero de corazón que les interese nuestro canal. Cordial saludo. Chao, chao. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Tancajo y bueno, soy un creador más de contenido aquí en YouTube. Llevo en esta plataforma alrededor de un año y medio y aunque no he tenido los suficientes suscriptores como a mí me gustaría, sí que tengo el número de visitas correspondiente al mismo. En este canal nos podemos encontrar tanto reviews y análisis de dispositivos, tanto móviles como de audio y algún que otro cacharrito. También tocamos un poquitín el apartado de proyectos, en los cuales también podemos implicar algo tanto de electricidad como electrónica. Y si alberga algo de electrónica es porque yo soy estudiante de ingeniería electrónica en la Universidad de Salamanca. Así que nada, eso ha sido todo. Si os ha gustado, por favor, veniros al canal de Taurus TV a ser uno más de la familia. Gracias a todos. Hola y bienvenido a Taurus TV. Muy buenas a todos, soy Juan del canal de Innovalan 3D. Desde aquí os mando un saludo desde Navarra, desde Pamplona. Y nada, me ha parecido una curiosa iniciativa, así que me he animado a hacer este vídeo. Así que nada, si queréis pasaros por nuestro canal, ¿vale? Solemos hacer pues sobre todo reviews de filamentos para impresoras 3D, solemos hacer también pues alguna mejora tal, y bueno, no, nos gusta sobre todo divulgar un poco lo que es el tema de la impresión 3D. Así que nada, un saludo desde Pamplona y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Hola, soy Alejandro, más conocido como Synaptech, un ingeniero industrial apasionado por la ciencia y la tecnología. En mi canal van a encontrar muchos videotutoriales sobre ESP8266, donde toco temas como MySQL usando PHP, MQTT y mucho más. Actualmente estoy iniciando toda una serie de tutoriales sobre ESP32. También van a encontrar proyectos completos con estos microcontroladores, y en la descripción de cada video hay un link a mi página con toda la información complementaria para la reproducción de dichos proyectos. Hace poco diseñé una computadora de 4 bits basadas en circuitos integrados sencillos e hice toda una serie de tutoriales donde explico el funcionamiento de un procesador al más mínimo detalle. A futuro voy a explicar el funcionamiento de las impresoras 3D, ya que hace años soy miembro del movimiento RepRap, donde hice contribuciones como la que probablemente sea la motherboard más económica y fácil de fabricar. Una placa simple fast con todos componentes through-hole. Gracias por su atención, no olviden suscribirse a mi canal.
Hola, soy Sebastián y mi canal es ElectGPL. Este es un canal dedicado al diseño electrónico. En este canal encontrarás videos sobre diseño de circuitos, proyectos, radiofrecuencia, circuitos impreso, tutorials sobre programas, programación de embebidos, cálculos teóricos y mucho más. Les invito a visitar mi canal para que puedan ver el material que les comparto y dejen todas sus dudas y consultas en los comentarios que serán respondidas. También encontrarán algunas reviews de productos comerciales y algunos proyectos en conjunto con otros canales y grupos. Cada tanto realizaremos reuniones online con los seguidores para charlar de electrónica en tiempo real y así compartir ideas entre todos. Muchas gracias y espero que les guste. Chao. Primero que nada, un saludo, señores de Ciencia y Técnica. Me llamo Misael Sanz Flores. Soy científico de la computación de aquí de México. Les envío este video para la convocatoria que subieron acerca de ayudar a los canales que apenas están saliendo. Los invito a que vean mi canal, que es el de Misa 2PAC o Misael Science. Y yo quisiera que me apoyaran, ya que lo principal que yo quiero es hacerle llegar a todas las personas que tienen y no tienen conocimientos, para que puedan aprender ellos a realizar las cosas sobre programación, electrónica, etcétera, etcétera. Yo sé que hay muchas personas que no han tenido la posibilidad, y pues mi idea es llegarle mis conocimientos a aquellas personas, y bueno, espero que me puedan ayudar. Muchas gracias, hasta luego. Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo muy especial para la comunidad de Ampletos y atendiendo a su convocatoria, pues he decidido enviar este video. ¿Por qué he decidido enviar este video? Bueno, primero porque creo que cumplo con los requisitos. Mi canal, pues, lo encontramos en YouTube como Dumar Yustre. Allí tengo videos sobre informática, especialmente orientado a computadores y a celulares. ¿Por qué? Porque el conocimiento es para todos y lo que siempre he querido es enseñar a todas aquellas personas que desean aprender lo que no conocen o lo que no saben. Sistemas es un área bastante extensa, por lo tanto requiere de mucho conocimiento, entonces para eso he decidido crear este canal y les agradezco a todos ustedes si en verdad me tienen en cuenta para ayudar a promocionar mi canal. Muchas gracias. Un saludo muy, pero muy especial a todos ustedes. Hola, amigos de YouTube. Hoy estoy aprovechando la oportunidad que nos brindan estos amables colegas de manera generosa para hablarles un poco sobre mi canal Cybertronics. Los videos en este canal tratan de varios temas y la mayoría son sobre reparaciones que puede hacer uno mismo en casa, y también sobre resolución de problemas en la PC, en la plataforma Windows. Y también tengo algunos tutoriales sobre el uso de varias herramientas que se encuentran en Internet, y sobre el uso de algunos programas también para Windows, además de algunos tutoriales sobre aplicaciones para el móvil en Android. Los invito a pasar por el canal y conocerlo. Y también me gustaría saber sugerencias para mejorarlo en los comentarios de los videos que ahí les presento. Me despido agradeciendo su amable atención. Entonces, de eso es básicamente lo que se podría tratar el canal, aunque en anteriores vídeos ya publicados en el canal, yo he dicho que el canal se va a ampliar un poco más de temas, pero en un 60-70% el canal va a seguir siendo tecnología, reviews, enseñanzas de este tipo o cosas que has podido ver en el vídeo. Y pues bueno, hasta aquí lo dejo el vídeo, saludos y hasta la próxima.